Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos encontramos en Cantalagua, un desarrollo de departamentos que se encuentra en la zona de Juriquilla. Vamos a conocer un departamento que tenemos en renta. Nos encontramos al interior del departamento, justo ingresando observamos a la izquierda el baño que le da servicio a visitas. Es un medio baño con excelentes acabados, buena iluminación natural. Por acá a la derecha tenemos la cocina totalmente equipada. La cubierta es de granito. En este espacio nos caben aproximadamente 6 banquitos. Se ocupa como barra desayunadora. Cuenta con su tarja de acero inoxidable. Por acá está la parrilla de 5 quemadores. El espacio para el refrigerador. Todo este espacio es de almacenamiento. Su horno eléctrico. Más espacios de almacenamiento en esta zona. Y al fondo tenemos el área de lavado. Está el calentador. Conexiones para lavadora, secadora. Buena ventilación, tenemos iluminación indirecta en toda esta parte. Caminando por este pasillo, a la derecha tenemos el acceso hacia las habitaciones. Aquí a la derecha tenemos una de ellas. Esta es considerada la secundaria por el tamaño del closet, a diferencia de la segunda recámara que tiene un vestidor. Este es el lavabo, su espejo con su luz indirecta. Su regadera tipo cascada y acá el excusado lo divide este cancel de vidrio templado. Por acá observamos el closet exclusivo para esta habitación. Y esta es la habitación. Nos cabe una cama king size, incluso dos individuales. Tenemos esta iluminación para la habitación de muy buenas dimensiones. Tenemos buena entrada de luz gracias a este cubo. Y continuando por este pasillo, conectamos con la segunda recámara. Les comentaba que es la recámara principal porque tiene su vestidor. Aquí a la derecha tenemos el segundo baño completo, exclusivo para esta habitación, con las mismas dimensiones y distribución del otro baño, efecto espejo. Por acá también replicamos el closet, pero la diferencia es que tiene su vestidor, que es justamente este, con un espejo al fondo, buenos espacios de doblado y colgado. Y por acá tenemos la habitación principal. De las mismas dimensiones, también nos cabe una cama king size con sus burós. Por acá las conexiones para la pantalla y tenemos un acceso directo hacia esta terraza aquí. Podemos acomodar una mesita, unas sillas y observamos la entrada principal que conecta los diferentes departamentos y a la torre sur. También tenemos este acceso desde el espacio de sala y comedor, que es precisamente este, bastante amplio, con muy buena iluminación. Hasta esta zona llega la iluminación indirecta, pero hay muy buena entrada de luz tanto en el ventanal que observamos allá como en este cubo. Y listo, para mayores informes con respecto a este departamento y algunos otros inmuebles que tenemos disponibles para renta y venta, por favor ponerse en contacto a los teléfonos que tenemos en la descripción de este video.